El tema de Set me parece súper interesante. El tercer hijo, que es, se supone que es como la reposición, ta, 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 ta. Y aquí nos dice que Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al que llamó Set, porque se parecía en todo. Después de esto, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas, y vivió 930 años en total. Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. Y así vivió 912 años en total. Si os fijáis en este Set, que después es uno de los dioses del panteón egipcio, es el dios de la guerra, de la rebelión, del fuego, de los extranjeros, del desierto. ¿Por qué los egipcios les iban a dar oro a sus esclavos hebreos? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Y como esto, 20.000 cosas. Espero vuestras opiniones cada día y hablando un poquito sobre este tema. Gracias. De corazón.